Estoy en Victoria Station. Esta es una clara muestra de cómo la gente quiere ganar dinero sin el más mínimo esfuerzo. Es como la gente quiere prosperar financieramente, partiendo de la suerte, partiendo del pelotazo, partiendo de no tener que educarse, no tener que esforzarse, no tener que trasnocharse, no tener que hacer lo que verdaderamente hace falta para prosperar financieramente. Observen la cantidad de personas que están haciendo fila, que están haciendo cola en este momento para entrar a esta máquina. Supuestamente el viento, tú tienes que en medio de ese caos intentar coger todos los billetes que puedas y lo que entiendo es que si recoges algún billete te puedes quedar con él. La gente quiere prosperar de esta forma, la gente quiere el atajo, quiere el fast track. La gente la quiere fácil, la gente sueña con tener dinero, pero sueña también con ganarlo en base a la suerte, en base al pelotazo, en base al fast track, en base a los atajos. Observen cómo se ponen de felices. Ellos no quieren leer libros, no quieren asistir a seminarios, no se quieren educar, ellos quieren el atajo. Y observen que estoy en un país desarrollado como lo es Inglaterra, estoy en una de las grandes metrópolis del mundo como lo es Londres, es decir, estamos en un país rico, pero todas las personas que están haciendo fila en este momento tienen mentalidad de pobre. Entonces, observen también que para tener mentalidad de pobre no hace falta nacer en un país pobre o en un país subdesarrollado. Para tener mentalidad de pobre, tú puedes vivir en el país más rico del mundo o en una de las grandes potencias del mundo y sencillamente lograrás en términos económicos, en términos humanos, en términos materiales, lo mismo que lograrías si hubieses nacido en algún país africano o en algún país pobre de Latinoamérica o de Centroamérica. Yo me despido, nos vemos, voy a seguir conociendo Londres, hasta la próxima, nos vemos, hasta pronto. Peace may travel in any part of the world.